Oración para tener paz y tranquilidad. Dios Todopoderoso, me uno en oración contigo porque me siento agradecido por todo tu amor, por tu sacrificio y por tus regalos de vida. Me siento tan agradecido por cada una de tus bendiciones, mi Señor amado, por mi hogar, mi familia, mis amigos. Gracias, mi Dios, por tu generosidad conmigo. No me falta nada cuando me mantengo a tu lado, mi amado Rey. Nada me es imposible si lo pido en tu nombre, y nada me es lejano cuando espero en ti, Padre eterno. Contigo mi vida es placentera y llena de dicha. Sin embargo, Padre, el diario vivir, las experiencias y el ser testigo de las cosas que pasan en este mundo, de las cosas horribles que nos hacemos los unos a los otros, del sufrimiento de los niños, del perecer de los pobres y más necesitados, me hacen caer en una profunda tristeza, mi Señor. Muchas veces me siento impotente y frustrado por no poder hacer nada por ellos, por no poder ayudarlos con sus pesadas cargas. Mi alma se llena de pena y me pongo intranquilo al no saber qué hacer o cómo ayudar a quienes más lo necesitan. Me frustro al no poder darle mi mano a aquellos que se encuentran atravesando duros momentos. Quisiera poder ayudarlos de alguna manera, y la única forma que encuentro, Padre, es orándote, es pidiéndote tu ayuda para que tú intercedas por ellos, para que seas tú su consuelo y su sostén en medio de tanta tribulación, porque nadie puede ayudarlos más que tú, porque tú eres el hacedor de todo. Dame, hermoso Padre, la paz y la tranquilidad que necesito en mi vida. Aquellas que se ven arrebatadas por tanto dolor, por preocupaciones y problemas de nuestra vida diaria. Devuélveme, Padre, la tranquilidad que mi vida requiere para poder seguir luchando en este mundo, para poder seguir cumpliendo con mi propósito en mi vida. Tú eres mi fortaleza, Señor. Tú eres mi consuelo y mi calma. Llena mi vida de esperanza, de paz y de armonía. Que todo aquel sentimiento de tristeza desaparezca de mi vida y me permita vivir una vida plena junto a quienes más amo. Bendice a los que sufren, Señor. Dales la capacidad de entender tu plan, tus sagrados propósitos. Ayúdales a sobrellevar las cargas pesadas, a enfrentar sus problemas y dificultades. Que tu amor sea el remedio para tanto sufrimiento. Que tu espíritu llene nuestras almas de consuelo y gratitud, porque aunque los momentos sean difíciles, aún tenemos mucho por agradecerte, mi Señor. Empezando por esta vida, que no es perfecta, pero es nuestra. Las tempestades azotan mi casa, hacen temblar mis paredes y me hacen dudar de mi capacidad para salir adelante de cada uno de los problemas. Sin embargo, Padre, al pronunciar tu nombre, los miedos se disipan, las dudas se aclaran y me torno fuerte y valiente. Eres tú, mi Dios, el único que puede darnos aquello que nos hace falta. Tú eres el único que puede entender nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestra desesperación. Por eso eres tú el único que puede ayudarnos en estos momentos. Por eso hoy clamamos a ti. Bendícenos, Padre, con tu paz, con tu calma y tu serenidad. Que sepamos ser pacientes ante las dificultades de la vida. Que sepamos esperar tus designios y tus propósitos. Y sobre todo, Santo Dios,
Danos la tranquilidad que los problemas nos arrebataron, siempre esperando tu sagrada voluntad, mi amado Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si esta oración fue de bendición para tu vida, compártela con tus amigos, familiares, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales. Y por favor, recuerda suscribirte a este canal de bendición. Y si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga.